Hasta ahora, o hasta finales del siglo XX, cualquier industria fabricaba en serie y entonces todo el departamento de venta, el departamento comercial, lo que tenía era que colocar aquel producto fabricado. A partir de ahora, el, la industria o cualquier fábrica tendrá que fabricar en función de lo que le pide el mercado. Por lo tanto, los cambios van a ser muy bruscos. Y además, introducirá unas aspectos tecnológicos muy profundos en donde toda la parte digital estará introducida dentro del proceso de fabricación. Y esto es lo que va a hacer un cambio profundo en, en lo que es el, el ámbito de la ingeniería industrial, que bajo nuestro punto de vista es el, la carrera que ofrece más posibilidades porque es la que tiene una, un abanico de, de salidas profesionales más amplia. O sea, hoy en día, el, aquel lema de que el buen paño en el arca se vende no existe. El buen paño en el arca no se vende. Quiero decir, el paño tiene que estar fuera del arca, tan de ver y has de, de decir qué valor das en función de lo que eres. Y muchas veces la gente se piensa que por pues, ser el número uno de la promoción es el mejor de todos. Ser número uno de la promoción es importantísimo, pero si el ser número uno significa cerrarte en una habitación y no relacionarte con nadie, malo. O sea, por lo tanto, has de saber formar parte de un equipo. Otra cosa que también es importante, y esto es, em, empezamos a ver nosotros desde un punto de vista de los ensayos industriales, es saber expresarse. La gente, cuando acabe de la universidad, ha de saber decir. Como lo de la gramática, sujeto, verbo y predicado. Es decir, yo, si me pido un informe, tengo que hacer un informe pensando en la persona que lo recibe. No yo, no escribo yo lo que sé. Porque si yo escribo lo que sé, o lo que yo pienso, pero no pienso que aquel señor lo va a entender, es como hacer rayas al el agua. ¿Qué más? Pues ser proactivo, anticiparse a los hechos, saber que tu, éxito, que tu éxito está en lo que puedes hacer y no lo que sabes hacer. El otro día estábamos hablando con unos, con unos estudiantes y nos decían, bueno, pues que yo cuando acabe la carrera seré ingeniero industrial o seré eh, médico. Y tienes que ganar dinero. Tendrás que ganar dinero si tú lo que sabes lo pones en valor. Por lo tanto, si no pones en valor lo que sabes, a ti te pagan por lo que sabes hacer, no, por lo que puedes hacer, no lo porque sabes hacer. Bueno, una cosa me he dejado. Hay que ser ciudadano del mundo. Ser ciudadano del mundo hay que saber como un inglés. Hoy en día, cuando tú vas a trabajar a un sitio, lo que quieren, la gente lo que quiere es rendimiento. Y para darte rendimiento han de saber qué puedes hacer. has de explicar, o yo aconsejo, que expliquen qué puedes hacer tú por la empresa en un periodo definido. Es decir, yo durante estos primeros tiempos yo tengo estas competencias, yo tengo esta experiencia, yo durante un tiempo entiendo que puedo estar aquí aprendiendo y a lo mejor hasta costándole algo de dinero, pero al cabo de un tiempo que no puede ser más de un año, y yo empiezo a dar rendimiento. Para mí el tema de la sinceridad es total, o sea, lo que no puede ser es engañar. No puedes decir que sabes hacer algo si no lo sabes hacer. Yo creo que la franqueza y la sinceridad, si es una empresa normal y lo que quiere son gente trabajadora, que se, que se involucren en la empresa y que tengan fidelidad, la, la sinceridad es uno de los valores que en mi caso lo, lo valoraría mucho. La experiencia se coge con años. La experiencia se coge con fracasos. La experiencia se coge no habiendo dormido algunas noches pensando que lo que has hecho o lo que puede venir, tienes que lo que has hecho mejor te has equivocado, o que tienes un problema y cómo lo resuelvo, o que tienes algún obstáculo y que no sabes cómo salvarlo. Y a lo mejor, si el obstáculo es así y no puedes hacer así, has de mirar la forma de rodearlo. Pero lo que sí es que has de salvar el obstáculo. La experiencia se coge a base de fracasos. Lo que pasa es que, ...cuando tienes 18 parece que el mundo se te acabe... ...porque es que tienes pisa para todo... ...se te acaba cuando tienes 65... ...porque ves que la cosa ya estás llegando al fin del... ...está llegando a, 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 al límite del precipicio... ¿no? ...pero hay tiempo para todo. Para ejercer tus funciones de ingeniero industrial... ...no es necesario estar colegiado... ...pero... Recome ...nosotros recomendamos que los estés ...por un tema fundamental... Que es el tema de tu responsabilidad civil profesional. Esta responsabilidad civil profesional abarca lo que es la cobertura de cualquier pago en indemnización y defensa jurídica. Otras cosas que hacemos es que nosotros hacemos formación continua, hacemos cursos a los ingenieros industriales de todas las cosas que van apareciendo. Hay comisiones de trabajo que lo hacen, si te pones dentro, pues conoces a gente del ámbito aquel donde tú estás. Por lo tanto, ya conoces, tienes posibilidad mucho más fácil de, de relacionarte con gente. Otra cosa es de que hay una bolsa de trabajo. Las empresas nos piden gente, ahora hemos recibido una, una demanda de la URB que piden un ingeniero industrial para temas de estructura. Cualquier país que tiene potencia industrial ha pasado mejor la crisis que otros que no la han pasado. ¿Qué pasa en España? España es un país de especulación. España no tiene política industrial ni tiene sentido de, de, de industria. Si la tiene es porque a pesar de ella, porque hay unos señores que dicen si yo quiero poner industrias, Alemania tiene claro que si apoyan a la industria, la industria da trabajo y la gente tiene salarios. Si tiene salarios, hay economía interna. Ahora es la hora de que sea de ir a Holanda y conocer culturas fuera, conocer eh, otra forma de vida, conocer mejor la lengua, ver que fuera hay gente buena y gente mala, igual que nosotros. Pero si te vas para formarte profesionalmente y mejorar tus aptitudes profesionales, fantástico. El problema es que se vayan porque aquí no hay of ofertas. Y no hay ofertas porque en este país no hay política industrial. Lo que te he dicho antes es explicarle lo que puedes hacer, ser honesto, decir por qué quieres trabajar en aquella empresa y qué puedes ofrecerle. Y lo que quieres tú, que aquella empresa te dé a ti. Porque esto es un toma y daca. O sea, si tú vas a darle a una empresa, también tú quieres que la empresa te dé algo a ti. Si yo te voy a dar mis años de trabajo y mi energía de juventud, ¿qué me vas a actuar acá? ¿Me vas a formar? ¿Cuál es mi hoja de ruta? O cuál es mi plan de trabajo o cuál es mi. Eh, posibilidades de salidas profesionales aquí. Es bueno saber cuándo llegaría al techo. Yo puedo estar en aquella empresa viendo cuál es el techo o no es el techo. Esto es difícil al principio. Pero al menos, si lo tienes, si te lo dicen y lo tienes claro, alguna vez te lo puedes aplicar más o puedes menos. Ser honrado, ser trabajador, ser proactivo, saber trabajo en equipo, saber escuchar y saber explicarte.